luego de que Olenka Zimmermann dijera esto de Magaly Medina, no entiende por qué es estúpida y disforzada, no atina, el que quiere celeste que le cueste. Magaly Medina respondió. Y de verdad, la chabacanería no es mi territorio. Ella sí se mueve mejor ahí, pero yo no, pues. Porque de verdad, ella es bastante ordinaria y arrabalera y... Pero espera, porque esto no acaba aquí. Así que quédate ahí y sé bienvenido aquí, pues. Se picó porque le descubrimos que su OnlyBamba, ¿no?, tenía un montón de fotos que cualquiera la puede conseguir en Google. Y se picó y le salió todo lo barrio bajera y lo chabacana que siempre ha sido. En ese sentido, la urraca le recordó los escándalos de antaño de la ex chica de Impacto. Porque ella es una mujer que siempre ha sido bien vulgarona, siempre ha tenido escandaletes donde se ha visto metida en de pico a pico con sus vecinos. ¿Se acuerdan de sus escándalos en San Bartolo? Así que ella es así, es una mujer bastante grosera y vulgar. Pero la urraca tenía más que decir. Y de verdad, la chabacanería no es mi territorio. Ella sí se mueve mejor ahí, pero yo no, pues. Porque de verdad, ella es bastante ordinaria y arrabalera. Y yo, con personas así, ustedes saben, yo mantengo mis distancias. Además, aseguró que ella es quien escoge a sus enemigos. Y como los enemigos los escojo yo. Por otro lado, leyó el mensaje que Olenka posteó en sus redes. Y ella dice, me han caído más suscriptores después de su nota. Y dice, Magaly Medina, ¿por qué tú nunca me invitas a tu show de M? ¿Miedo me tienes, no cobarde? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué te fumas, oye? Esto sí que fastidió bastante a la periodista. De verdad, ¿qué te fumas? ¿Qué tomas? ¿Qué tienes el agua que tomas o lo que tomes? No sé qué tiene para que hable en ese tono. Un tono bien chabacano, ¿no lo han visto? Un tono bastante vulgarón, de afrenta. Pero yo no, pues no estoy para agarrarme boca a boca con una rabalera como ella. Incluso la pelirroja contó que uno de sus urracos troleó a la ex chica de Impacto. Y le dice, ya pues dame un contenido más fuerte. Por ejemplo, esas fotos, pero sin censura. ¿Y qué responde ella? Bienvenido al club, cuento con estas fotos, me avisas cuáles quieres. Y le pone esa foto de arriba, que es una foto antiquísima. Se pasaron de fríos. Ya, y el urraco, que es más vivo, le pone, la de $20, ¿qué más puedo ver? Esas fotos que cubres, por esa de arriba, están en Google. ¿No tienes otras actuales? Porque son de hace 9 años. En ese sentido, aseguró que existen plataformas mucho más elaboradas. O sea, en OnlyFans, mis urracos han visto fotos mucho más sexy que estas, ¿no? Y para verla así, ya la hemos visto, porque en Google ella tiene un montón de fotos de ese tipo. Porque en una época ella solía hacer este tipo de fotografías. Entonces, ¿cuál es lo nuevo? Uy, ¿qué dirá ahora Olenka de todo esto? ¿Acaso seguirá agradeciendo a la urraca por hacerle cherry gratis? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.